Siguiendo con las memorias del oratorio, hoy vamos a recordar un episodio que fue muy importante para la motivación que tenía Don Bosco de iniciar un proyecto para sus jóvenes. El episodio se da en el Día de la Inmaculada Concepción de María, cuando un sacristán encuentra a un joven en un rincón del templo y le pide que vaya a ayudar en la misa. El joven se niega, ya que nunca había realizado una tarea así y no sabía cómo realizarlo. Entonces el sacristán se pone nervioso, empieza a golpear al muchacho, empieza a pegarle, empieza a gritarle, y Don Bosco al ver esto interviene rápidamente. El joven le cuenta que se llama Bartolomé Garelli y que nunca había asistido a las clases del catecismo. Don Bosco, al enterarse de eso, se ofrece para darle clases individuales. Este fue el primer alumno que tuvo Don Bosco y a este le siguieron muchos más, que luego se convirtieron en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así fue como se dio origen al oratorio. Y hoy les invito a que seamos nosotros esa luz que los jóvenes y los niños necesitan en su camino. Y que, como decía nuestro padre Don Bosco, no desaprovechemos las oportunidades que se nos dan para hacer el bien.